Hello friends, welcome to Connected. Once again, we meet here to connect with friends from all over the world. I hope all of you find yourselves happy, active, and full of energy. And in case you're not, maybe you're feeling the blues, that's okay too. Just remember to not get used to it. Allow yourself a limited time to feel that way. My name is Fabiana Espinosa and I will be guiding you through today's journey from Santa Cruz, Bolivia in South America. I want to thank you for taking the time to connect with me. Remember that you don't only see us through the Abby Ayala channel, but also you can follow us through Facebook, Twitter, and later when the show is finished on our channel on YouTube. Today's show, we will celebrate the initiative and determination of two brilliant human beings, a couple who have dedicated their lives to promote, maintain, and grow a project that is dedicated to educating and entertaining children in Nicaragua. Today, we'll learn about the beginnings of the Guachipilin Puppet Theater and the amazing work they continue to do until today. Soa Mesa and Gonzalo Cuellar, founders of this puppet theater, very kindly agreed to share some time with us. Welcome back everyone, and today is a special day, not only because my guests are amazing people, but also because I'm going to conduct the interview in Spanish. So we'll see how it goes. Vamos a hablar con Soa Mesa y con Gonzalo Cuellar. Ellos dos se encuentran en Nicaragua, en Managua más propiamente. Y vamos a empezar con la primera pregunta. Antes que todo, les quiero agradecer mucho por el tiempo que nos brindan. Y bueno, desearles y felicitarles por el trabajo tan lindo que desempeñan. Quería hablar primero con Soa. Soa Mesa, quisiera que me cuentes un poquito cómo era tu vida antes del teatro de títeres Guachipilín. ¿Quién era Soa antes de empezar con este bello proyecto? Bueno, soy la primera hija de una familia de 6 hermanos y vengo de una ciudad muy pequeña, muy caliente, calurosísima, que se llama Chinandega. Y las circunstancias de la vida y de la situación del país de los años 70 nos obliga a migrar hacia la capital. Y ya en la capital, pues igual que toda muchacha, adolescente, muy feliz, desde muy pequeña estaba inclinada hacia las artes escénicas. Me encantaba hacer reír a la gente, me encantaba divertir a mis amigos y decir en lenguaje popular, hacer payasadas. No sabía que eso me llevaría a relacionarme más con el teatro. Y ya en Managua, en la capital, estudiando en la secundaria, en el bachillerato, me vinculé más al teatro. Y así es como me acerco mucho al teatro de títeres. Ah, sí, qué linda experiencia. Entonces, bueno, ya estamos a punto de entrar lo que es el proyecto de títeres. Antes de que lleguemos a eso, señor Gonzalo Cuellar, un gusto conocerlo. Quisiera que también nos cuente la misma pregunta. ¿Cómo era tu vida? ¿Cómo Gonzalo llega hasta el momento que decide trabajar en el proyecto del Teatro de Títeres Guachipilín? Yo soy de origen boliviano. Nací en La Paz, en el barrio de Miraflores, en la parte de Miraflores Bajo, donde pasé toda mi infancia lleno de juegos y de relaciones con la naturaleza, con los guindales de Miraflores. Luego la secundaria la estudié en Sucre, estudié toda la secundaria en la ciudad de Sucre, en el Colegio San Cristóbal. Luego, al salir del bachillerato, justamente los estudios en Sucre me vinculan con la literatura. Me encantaba leer poesía y esto provocó que cuando yo llego de nuevo a la ciudad de La Paz a estudiar en la Universidad Católica, y empecé estudiando administración de empresas,
a la par de estar estudiando, yo empiezo a vincularme con un sector de músicos, de pintores, de teatristas, escritores, y esto me obliga como a salirme de la carrera de administración de empresas, porque no era algo que a mí me llenaba. Entonces pasé a estudiar psicología en la misma universidad y yo estaba pues a punto de ser psicólogo, me faltaba un año, pero fue tan fuerte la experiencia en el teatro, y yo fui integrante del Teatro Estudio de La Paz, un grupo emblemático de teatro para adultos, y posteriormente del Teatro Runa. Yo me inicié en los títeres desarrollando algún tipo de terapias en Villa Copacabana, un barrio de La Paz, donde llegué a un orfanato como estudiante de psicología, asesorado por Javier, que era mi maestro, y pues de pronto eso me ayudó a descubrir que el títere es una herramienta pedagógica importante y psicoterapeuta. Pero finalmente me acabaron gustando los títeres, donde en el Teatro Runa hacíamos algo de títeres, hacíamos espectáculos de títeres, y posteriormente yo decidí hacer una gira por América Latina, conocer mucho más el teatro en otros países de América Latina, y junto con Fernando Camacho y Juan José Espinosa salimos en una gira por América Latina. Nuestros caminos se diversificaron y yo llegué a Nicaragua. Eso es lo que yo hacía antes de llegar a Nicaragua, antes. La experiencia de los títeres. Y eso también seguro fue antes de SOA, porque me imagino que una vez que lleguen a Nicaragua, ahí se encuentran. Correcto. Entonces, cuéntenme, ¿se encuentran y cómo llegaron a formar y hacer toda esta historia con este teatro de títeres? Bueno, te cuento que en realidad en mi infancia nunca conocí los títeres. Las experiencias en Nicaragua han sido de los ventrílocuos, que son titiriteros solitarios que van por los pueblos con un muñeco, ¿verdad? Y hablando, nosotros decimos, hablando con el estómago, y eso lo hacía mágico. Era lo poco que conocía. Es hasta que estoy en el quinto año de la secundaria que, pasando por mi barrio, en una carrera de esas que los jóvenes andamos de arriba abajo haciendo cosas, construyendo cosas, me detengo en la placita y veo que hay una función de teatro. Cuando me acerco, mi sorpresa es grande, porque era una función de títeres. Y yo había participado en la Cruzada Nacional de Alfabetización, un hecho de mucha importancia en mi país en los años 80. Y al regresar, yo me había prometido a mí misma que iba a hacer algo por los niños, porque los niños en el campo eran muchos y realmente no había nada para ellos. Y entonces me complicaba mucho la vida el hecho de hacer actividades artísticas y que los niños no tuviesen nada especial para ellos. Entonces, cuando regresé de esa tremenda jornada, yo andaba buscando algo, pero no sabía qué. Y cuando vi los títeres en mi barrio y vi el efecto que tenía en el público, me dije, eso es lo que yo tengo que hacer. Y fui a buscar a mi amiga de teatro, mi compañera de teatro, Diana, y fui a su casa corriendo para que viniera a ver junto a mí lo maravilloso que era ese efecto. Pero cuando regresé con mi amiga, ya no había nadie. Había solamente un poco de polvo y no me di cuenta. Y ahí fue cuando por primera vez yo vi a Gonzalo, un muchacho flaco, flaco, con una magia increíble y con una relación con el público maravillosa. Mucho tiempo después lo volví a ver y ahí sí ya no me fui. Me detuve hasta que terminó la función y pregunté la dirección. Y me mandó al Ministerio de Cultura de esa época, donde lo fui a buscar. Y es así como llego al primer taller de títeres que se instaura en Nicaragua y que estaba en el sistema sandinista de televisión, que era la televisión nacional en ese momento. Y ahí Gonzalo era el maestro. Ah, Gonzalo, entonces,
tú saliste de gira no solo a hacer presentaciones, pero también a dar talleres, ¿sí? Mira, en esta gira yo te conté que las circunstancias hicieron que nos separáramos los tres bolivianos que habíamos salido en gira juntos. Incluso teníamos un musical con el que nos iba muy bien. Tocábamos en peñas en Perú, tocamos en peñas en Ecuador, en peña... pero en Colombia ya yo estaba solo. Al salir de Colombia me dirigí directamente vía San Andrés a Honduras y luego a Nicaragua para continuar mi gira por Centroamérica. Sin embargo, fue un poco difícil salir de Nicaragua. En medio de todo de toda esta experiencia de yo hacer títeres en los barrios solo, recorriendo los barrios donde Soa mira por primera vez mi trabajo, fui contactado por el Sistema Sandinista de Televisión y me contratan. Me contratan para crear un programa de títeres de factura nacional nicaragüense para los niños. De esta manera es que yo hago una primera experiencia en Nicaragua, que a la par de producir programas de títeres para niños, les propongo formar gente, gente que pudiera hacerse cargo más adelante de este programa. Y de esa manera abro un taller al que llega Soa. Y no solo Soa, llegan muchos jóvenes a los que yo los voy formando. Y Soa de pronto se convierte en una de las alumnas más interesadas. Y esto nos fue acercando mucho, de manera que a la distancia o a la pequeña distancia de haber empezado, empezamos una relación también de pareja. ¿Cuándo nació esta idea? ¿Cuándo ya se fortalecieron entre los dos y decidieron empezar a trabajar con él, con el proyecto? Mira, el Sistema Sandinista me contrató por unos años. Yo cumplí a los 4 años este compromiso. Pero sin embargo, en el seno del trabajo en la televisión surge el Teatro Huachipilín. Porque, muchos de los que conformaban este equipo decidieron irse conmigo cuando yo cumplí mi compromiso. Sin embargo, nosotros consideramos que no hay división, no existe, digamos, el teatro de títeres Huachipilín de la televisión y el teatro de títeres fuera de la televisión. Nosotros nacemos con el programa en el año 81 y continuamos trabajando. Se queda un grupo de jóvenes dándole continuidad al trabajo dentro de la televisión y 4 titiriteros, 3 que fueron formados por mí y mi persona, decidimos salir a trabajar de manera directa con los niños en todo el país. ¡Ah, qué lindo! Y en ese momento es que decidimos bautizar al grupo, que solo se llamaba Teatro Taller de Títeres de la televisión, lo decidimos bautizar como Teatro de Títeres Huachipilín. Huachipilín. ¡Ah! ¿Y cuántos años ya son desde ese entonces hasta hoy? Pues desde su fundación hasta hoy han pasado 37 años. 38. ¡Wow! ¿Cuánta gente y cuántos jóvenes han visto pasar y aprender y seguir con los títeres ya? Incontables. Sí no te mentimos, hay unos cuantos miles. ¡Qué lindo! Bueno, entonces ahora pasemos un poquito más a lo que es la parte de los títeres. ¿Qué clase de historias estos títeres cuentan? ¿Qué es lo que ellos proyectan a los niños? Mira, nosotros desde que empezamos nos propusimos como descubrir nuevos héroes y nuevos códigos del teatro para niños. Y nos sumergimos en la búsqueda de una identidad, de una oralidad propiamente nicaragüense. Nicaragua tiene una tradición oral muy, muy larga, de cuentos con mucha fantasía, son géneros de cuentos vinculados con la tierra, con los animales, interesantísimo. Entonces empezamos a trabajar acercando al niño a su tradición
acercando al niño a sus propios cuentos. Soa es un poco una de las encargadas en ese bajo esta pregunta de qué temáticas hablamos con los niños, porque ella es la escritora del grupo. Cuéntanos. Que vivimos en momentos muy especiales en mi país. El hecho de que terminara una etapa y entráramos a otra en los años 80 nos permitió abrir muchos espacios, y uno de esos es una revolución cultural. El hecho de darnos cuenta de que éramos un pueblo que estaba en la búsqueda de su propio yo, de las cosas donde el pueblo pudiera encontrarse a sí mismo a través de todo lo que es valioso, su forma de hablar, sus comidas, sus historias mismas. Entonces, el teatro no estaba exento de ello. Yo creo que estaba, al contrario, estaba mucho más comprometido. Y entonces, cuando hablamos del rescate de la oralidad, era porque en las etapas anteriores se nos había negado eso. O sea, vos no podías hablar de la forma que hablabas, que tenemos una forma muy particular de hacerlo, porque eras hincho, porque eras un indio, y todo eso en términos peyorativos y despectivos. Entonces, estamos en esta etapa en donde hay que darle su lugar, darle su espacio, y ver los personajes de nuestras historias como personajes vestidos con aventuras que se vivían en algún lugar, en, qué sé yo, los cuentos de aparecidos, las historias de la familia, que eran incluso cuentos ancestrales, las historias de cómo las... Claro. Y eso fue como el punto de partida para empezar a crear las primeras historias que nos contactaran con el nicaragüense niño, que él pudiera conocer a Norome, a Cipaltonal la princesa, a Tamagostac. Es decir, una cantidad de personajes lindos que tenemos nosotros y que también forman valores positivos y que son también nuestros héroes, que más que admirar lo que uno mismo tiene y a lo que en la conciencia colectiva queda, ¿verdad? ¿Qué más que eso? Ella no. Claro. Bien. Nuestras mujeres niñas. Claro, qué lindo es conectar con los niños en esa forma, que es una forma chistosa, divertida, pero realmente les están inculcando una parte de nuestra cultura que en esta parte, ¿no? Sudamérica, todo lo que es aquí, hay veces no tenemos ese lado, porque en el colegio, ¿no? Te enseñan otras cosas que hay veces no refuerzan estas historias lindas, estos personajes tan importantes de nuestra propia cultura. Me encanta escuchar lo que estamos conversando. Vamos a ir a un corte muy rapidito y al volver le hacemos la última pregunta. Espérennos, por favor, ya volvemos. Muchas gracias por seguir conectados. Seguimos aquí con Soa Mesa y Gonzalo Cuellar, que nos hablan desde Managua, en Nicaragua, y nos están deleitando con la historia detrás de lo que es el teatro de títeres Guachipilín, y también de lo que siguen haciendo en estos 38 años de no solo dar presentaciones, pero de instruir a nuevos artistas, nuevas generaciones que les gusta trabajar con títeres. Entonces, la pregunta que sigue consecuentemente es, ¿cuáles son tus personajes más famosos? ¿Cuáles son los que durante todos estos años siguen renovándose y siguen conectando con los niños? Cuéntenos sobre ellos, por favor. Mira, nosotros tenemos muchos personajes que se han hecho famosos. unos han pasado de manera más rápida, digamos, otros se han mantenido y se siguen manteniendo en la memoria y en los gustos de los nicaragüenses, de los niños que nos piden que volvamos a contar esas historias. Tenemos el primer personaje, que es el Nica más pícaro, que es el tío Conejo, que es uno de los personajes más famosos que tenemos desde los años 80 y continúa presentando historias y cuentos pícaros para los nicaragüenses, para los niños nicaragüenses. Tenemos otro personaje que ha sido muy emblemático en los años 80, que es Francisca. Francisca es un personaje que era una vieja anciana que tiene todavía muchas cosas por hacer. Y ese era un poco el que ella no, la muerte no se la podía llevar porque ella tenía tantas cosas que hacer. En los años 80 ese personaje fue muy querido.
Florentino es un bailarín de Palo de Mayo. Nosotros tenemos en Nicaragua la zona del Caribe donde tenemos a la cultura afrodescendiente. Y la música de Palo de Mayo es música afrodescendiente. Y Florentino, bailarín de Palo de Mayo, es un títere que ha cautivado a 3 generaciones ya. Y es uno de los personajes queridos. Es un bailarín muy querido, reconocido. Pues yo diría que vamos a Cipaltonal, la princesa, que es un cuento de una princesa de los tiempos precolombinos. Norome, que es la que nos lleva por el mundo de la naturaleza, y con ese personaje, a través de ese personaje, podemos hablar de las inundaciones, los huracanes, pero de manera mágica, porque es algo que compete mucho a esta región del país. Aquí se dan mucho las inundaciones, los temblores, tsunamis, deslaves, erupciones de volcanes. Somos una tierra muy voluptuosa en ese sentido, pero que esta magia de los cuentos nos ha permitido hablar con los niños de estas cosas y además de ahondar en el personaje prehispánico. Y también tenemos a Manotas, niño travieso que hace de las suyas, pero que a través de equivocarse tanto rectifica y puede crear siempre una conducta mejor. Y como decía Gonzalo, el personaje símbolo nuestro, aunque nosotros nunca lo planificamos así, nunca lo pensamos así, por sí solo se convirtió en nuestro símbolo, es Florentino, el único títere que baila. ¡Qué lindo! Y me imagino que tienen muchísimos más. Pero obviamente, bueno, el tiempo nos apremia. Pero quería hacerles una pregunta. De todas las presentaciones que tuvieron, ¿hay alguna experiencia o alguna vez que realmente les haya marcado algo diferente o algo un poco más significativo en algún lugar distinto o con algún tipo diferente de audiencia? Sí, yo tengo una. Y después le dejo a Soa para que ella hable de la suya. A mí me impactó muchísimo, muchísimo, cuando hubo el deslave del volcán Casita. Fue un deslave en el año 1998, que fue a partir del huracán Mitch. Fue un deslave de León y Chinandega. Nosotros fuimos con nuestro grupo a trabajar en los campamentos de los refugiados, de la gente que había salido de sus lugares, y estaban reunidos. Hicimos una función para niños y el impacto cuando salió a bailar Florentino en los niños, porque todos estos niños no habían todavía pasado un duelo. Ellos habían perdido muchas familias, incluso muchos perdieron 50, 60 familiares. Entonces el duelo no habían superado, digamos, esta pérdida de tantas personas queridas. Y cuando salió Florentino, eso fue como una catarsis colectiva de los niños que bailaban, era como catártica. Y eso fue impresionante. Eso a mí me ha dejado... lo que hacía el títere, ellos lo hacían. Y era una cosa así que me impactó muchísimo. Y una de las niñas que estuvo en este espectáculo, la conocimos posteriormente... Y a partir, ella no hablaba, ella ha estado absolutamente muda de la tragedia, en shock. A partir de que pasó esto, ella volvió a recuperar, ella empezó a hablar, ¡qué bien! Esta experiencia a mí me impactó. Soa seguramente tiene alguna otra. Sí, creo. Cuéntanos, que Soa. Una cosa muy linda es que el teatro de títeres tiene diferentes aristas. Y el teatro tiene la principal función es recrear y divertir. Y creo que esta que ha contado Gonzalo tiene muchas más historias. Pero yo quiero contarte de lo que sería la fantasía, el imaginario, lo que uno no ve que pasa en los niños. Yo recuerdo haberme disfrazado de pirata, era un espectáculo que se llama Piratas, y es la aventura de un pirata. Entonces hay un títere pirata con su ayudante pirata, su barco pirata, y la vieja diabla de mares roba los mapas. Y bueno, toda una aventura, es realmente divertidísimo. Y recorremos América Latina a través de los títeres, porque el pirata va buscando sus tesoros que la vieja diabla ha robado sus mapas, y cada mapa nos lleva a un lugar.
Entonces terminó la función y entonces yo me quité mi sombrero de pirata, me limpié un poco la cara y quité mis cosas de pirata y dejé solamente el pantalón y las botas. Y un niño de 4 años de edad está en la puerta esperando que lo vayan a recoger y yo vengo caminando también con mis peleros de teatro. Y entonces me mira con unos ojos escudriñándome todo, a las botas, pantalón, y me miraba la cara y volvía de nuevo a verme y me dice: eres humana, eres humana, eres humana. Y yo estaba más sorprendida, no sabía qué responder porque no era una pregunta y no sabía a qué lado dar, pero mi conclusión fue que nunca más iba a romper el imaginario de un niño. Es decir, cuando se queda en escena, que se quede en escena así, para que el niño siga viviendo su gran aventura. ¡Verdad! ¡Qué lindas historias! Y me imagino cuántas más deben tener y cuántas experiencias tan maravillosas. Bueno, ya el tiempo nos apremia. Quiero agradecerles muchísimo, no solo por haberse tomado el tiempo de estar con nosotros, pero también por el trabajo tan bello. Son más, casi 40 años de no incentivar, de inspirar, y como dice Soa, lo más lindo es de mantener esa ilusión que hay veces uno crece y se la pierde. Les voy a dar un tiempito para que puedan dirigirse al público. Claro que sí, pues desde el corazón de Centroamérica, porque estamos en el propio centro de Centroamérica, nuestro abrazo, nuestro saludo a todos los hacedores de títeres, a sus creadores, a los titiriteros y titiriteras que bregan duro cada día, procurando dar un imaginario y un rato de felicidad a todos los niños de estas tierras. Nuestro abrazo también a la familia, el pilar más importante, la familia que apoya, que te quiere, que llega a las funciones y que te empuja cada día a seguir adelante. El saludo a los hijos y las hijas, porque sin ellos es imposible seguir caminando. Y sobre todo a gente como usted, que nos ha invitado a hablar de nuestro trabajo en un programa tan hermoso. Muchas gracias. Pues yo pienso que yo daría un mensaje, que los niños vivan plenamente de la vida cultural y artística de su país. Y si habemos artistas que les vamos a permitir, les vamos a facilitar que accedan a su patrimonio artístico, que somos nosotros, pues hay que hacerlo. Bienvenidos y muchas gracias por este espacio. De verdad, muy agradecidos. Perfecto. Vamos a tener la información en pantalla y les deseo toda la salud, toda la alegría a ustedes y a todo el grupo de personas que trabaja con ustedes. Quédense en paz y siempre estén sanitos. Un beso hasta Nicaragua y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta chao. Luego. What a beautiful couple, only to have the opportunity to look back and see that you've been working on the same project for 38 years and seeing different people and learning and teaching. Just an amazing experience. I want to remind you that I will see you again in 7 days with a new topic and a new friend. If you know about somebody that cares and does something for our world, for people, for animals, you name it, shoot me an email. Let's meet up and let the world know them. Write to conectadosbolivia24@gmail.com. I'll be glad to connect with you. Stay connected, everyone, and until next time with me. Goodbye.